Zenideok ondo etorriak ospakizun honetara. En este día gozoso nos reunimos para celebrar el 25, 50, 60 y 70 aniversario de la ordenación de varios presbíteros diocesanos y religiosos, celebración gozosa de su vocación y ministerio. Por ellos oraremos de forma especial. Eleisa osoarekin bat egiten dugu, eta eskerronez hasiera emoten deutzagu eukaristiari. En este momento recordamos a los sacerdotes fallecidos en el último año, Ignacio Echezárraga, Imanol Ortúzar, Gonzalo Tosantos, Nicolás García, Jon Onaindia, Félix Iraurgi, Ignacio Galdós, Luis Salazar. Debido a las especiales circunstancias que hemos vivido durante estos últimos meses, no pudimos asistir a la celebración de la misa crismal y, de forma excepcional, hoy los presbíteros renovarán las promesas que realizaron el día de su ordenación sacerdotal. Sutun y jarrita, puestos de pie, damos inicio a la celebración unidos en el canto. Cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Aitaren eta semearen et Espíritu Santo aren izenean. La paz del Señor esté con todos vosotros. Muy querido don Juan María, don Joseba, hermanos en el Episcopado, muy queridos hermanos presbíteros, hoy vamos a renovar nuestras promesas en la fidelidad que el Señor nos otorga, en la alegría y la esperanza que Él cada día nos da. También saludo a los diáconos, los miembros de la vida consagrada, queridos hermanos y hermanas que hoy nos acompañáis y a quienes se unen a través de la web diocesana. De modo particular, los sacerdotes que por motivo de salud no pueden venir, saludo de modo muy particular a quienes hacéis este año vuestros aniversarios de ordenación. También a los enfermos y ancianos que siguen en sus casas. Que la gracia de Dios llegue a todos los rincones, a todos los hogares, residencias, hospitales de la diócesis. Celebramos hoy esta fiesta de Jesucristo, único sacerdote, mediador entre Dios y la humanidad. Asume nuestra carne, asume nuestra pequeñez para darle la plenitud como hijos e hijas de Dios. Y hoy de modo particular celebramos este ministerio presbiteral. Vamos a comenzar la Eucaristía
reconociendo con humildad nuestros pecados. Autor de gusan, gure pecatuac, misterio santuac, ospacheco gaisan, gaitesan. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Erruki jauna, erruki jauna. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo erruki, Cristo erruki. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Erruki jauna, erruki jauna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Aintza zeruetan jangoikoa ari, aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurregan haren gogoko izonei, aina hundi eta eder zaitugulako, gora zu bedeinkatu azu, gorezpen zuri gauzpezagur, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Zeukentzen dozu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zagozu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zeu bakarrik santua, zeu bakarrik jauna, zeu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dakigun otoitz. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede, por la acción del Espíritu Santo, a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hebrearrei egindako gutunetik. Senideok, zezenen eta kerren odolak
ez daikez eta pekatuak desegin. Horregaitik, Kristok munduan sartzean dino. Ez enduan gura izan opari eta eskaintzarik, baina gorputza eratu zeustan. Erre oparirik eta pekatuen barkamen oparirik ez enduan atzegin izan. Orduan, esan eban, hemen osu jainko, zure naia beteteko, holan dago nita zidatzia liburuan. Lehenengo dino, ez enduan gura izan, ez atzegin izan, opari eta eskaintzarik, ez erre oparirik, ez pekatuen barkamen oparirik, naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren, beste hau dino, hemen osu zure naia beteteko. Lehenengo kultuak entzen dau, bigarrena jarteko. Eta Jesu Kristok behin betiko egin eban, bere gorputzaren opariaren bidez, jainkoaren naia bete dagoalako, izan gara gu zagaratuak. Jaunak esana? Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna, zure maitasuna eta eskaintzarik ez dozuna izan, baina belarriak edegi deustazuz. Errego pari eta oben oparirik ez dozu eskatu, orduan esan dut nik hemen nozu. Jauna, zure maitasuna, eta zau dago idatzita, eginda gidala zure naia, ene jainko gogozko jatori, eta bihotz maminean daukat zure legea. Jauna, zure maitasuna, jarri dut batzar nagusian zure salbamena, Espainik ez dut itzi badakizu jauna, postu eta laitu bedizugan zure bila dabiltzanak, gora jauna esan begie beti zure salbamena opadabena. Jauna, zure maitasuna, abestuko dut betiren beti. Hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre.
Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Jauna que sana. Muy queridos hermanos y hermanas, no parece que para un día de fiesta como hoy pegara este evangelio de auténtico sufrimiento. El Señor se planta cara a cara con el mal. Hemos visto que ha entrado en un huerto que se llama Getsemaní. Ya el nombre nos dice mucho: prensa de aceite. Es decir, el lugar donde el ungido va a ser prensado, el ungido, el Christos, prensa de aceite, Getsemaní, el lugar donde va a ser prensado, donde va a asumir sobre sí todos los sufrimientos. Y nos ha dicho Jesús: velad y orad para no caer en la tentación. Si os acordáis, en el inicio del ministerio público, a Jesús se le presentan tres tentaciones y dice el evangelista que el demonio se retiró hasta su hora. Esta es la hora, hasta que el Señor vuelve a plantarse ante Satanás y ante el mal. Y cuando él habla del buen pastor, también nos da una clave muy importante, porque él dice: mirad, a mí no me quitan la vida. Es decir, la pasión no es un cúmulo de circunstancias impersonales donde uno se mete y no sabe cómo termina. Dice: no, no, a mí no me arrancan la vida, yo entrego la vida, yo entrego la vida. Y por eso aparece este diálogo tan tremendo. Jesús entra en la prensa de aceite para ser prensado, entra con los discípulos más cercanos. Qué importante es entrar en el dolor acompañado, pero al final él tiene que separarse unos pasos, porque del fondo el dolor lo asumes solo. Todos somos conscientes
cuando llega el momento de dificultad en nuestra vida, aunque estemos acompañados y nos hace tanto bien estar acompañados, al final es uno solo el que se presenta ante la dificultad, aunque luego un ángel lo pueda acompañar, como diría la versión de San Lucas, se presenta el Señor. Y dice algo tan importante: Padre, pase de mí este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Señor, ¿cuál es? No entrar en la pasión. Quien mejor trata este tema es San Máximo el Confesor, que distingue entre voluntas sub ratio, voluntas sub natura. Dice, según la naturaleza de Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero, ¿quién quiere entrar en el dolor? A mí me gusta el dolor. Su humanidad le repulsa el dolor. Pase de mí este cáliz, si puede hacerse de otra manera. Pero la voluntad sub ratio, porque te amo, estoy dispuesto a asumirlo, todo lo que me caiga, por amor. En la carta conjunta pastoral que hemos hecho los obispos sobre bienaventuranzas en tiempo de pandemia, hablábamos de la palabra sacrificio. Sacrificio es precisamente el sufrimiento, el mal que se acoge por amor. Los padres, nuestros padres, ¿cuánto se han sacrificado por nosotros? ¿Cuánto trabajo duro? ¿Cuántas estrecheces? ¿Cuántos problemas han asumido por amor a nosotros? Y ahora entenderemos el amor de Jesús. Aunque Él, como hombre verdadero, le repugna el dolor, es capaz de asumirlo por amor. Y por eso cuando llega a los discípulos no dice, vamos a esperar que vengan a por nosotros, levantaos, vámonos a la pasión, vamos a la pasión. Y el Señor no se retrae en la pasión, la asume. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y es que la voluntad del Padre era la muerte de su Hijo? No, la voluntad del Padre, ¿qué padre va a querer la muerte de su Hijo? No es la voluntad del Padre que su Hijo muera. La voluntad del Padre es precisamente su amor y su fidelidad por amor a nosotros. Que sea capaz de restaurar, aunque le cueste, porque el Padre ve a su Hijo sufriendo de esa manera, lo que nosotros hemos roto, lo que nosotros hemos defraudado. Y por eso yo diría que el acto fundamental de la pasión es esa lucha de la voluntad del Señor. La cruz va a ser la consecuencia de lo que ocurre en Getsemaní. Es allí donde se debate el bien y el mal. Es donde Satanás planta cara a Cristo y le ofrece seguramente las mismas tentaciones que en el desierto. Si eres hijo de Dios, pues mira, haz un milagro en la cruz. Escapa de esto, envía a tus ángeles. San Pedro pensaba que era así, sacó la espada para cortar la oreja a Malco y Jesús dice, no, mi reinado es de otro modo, es el reino del amor, de la misericordia, de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre. Estos días cuando os hacíamos esta carta pastoral de bienaventuranzas, que en el fondo no las entendemos bien, porque son paradójicas, bienaventurados los pobres, los humildes, los que lloran, los que tienen hambre. Oiga, déjeme de historias. Bienaventurado el rico, el que tiene el estómago lleno, el que tiene de todo. Es un tema paradójico. Bienaventurados estos porque serán llamados hijos de Dios, porque heredarán la tierra, porque serán llamados misericordiosos. ¿Y cómo lo podemos entender? Porque precisamente quien vive las bienaventuranzas es Cristo el Señor. Él es el pobre de espíritu, Él es el manso, Él es el pacífico, Él es el perseguido por el reino de los cielos y con Él somos capaces de penetrar en las bienaventuranzas. Y de este modo entendemos cómo Cristo es sacerdote. Es la diatriba. Bueno, es que Cristo era un laico. Por supuesto que Cristo no era sacerdote al modo de los fariseos, de los levitas. Claro que no. Es un sacerdocio nuevo. Es el verdadero, único sacerdote. Solo es Él el sacerdote, porque une en su persona las dos naturalezas, la divinidad y la humanidad. Puente perfecto para llegar a Dios, a través de la propia humanidad, a través del velo de su carne, como dice la carta a los hebreos, a través del cuerpo que se ofrece y que se entrega. Hoy que celebramos el Día de los Sacerdotes, yo quisiera traer a vuestra consideración simplemente cuatro palabras. La Congregación para el Clero nos ha remitido un mensaje para el Día de la Santificación de los Sacerdotes, que es el Día del Sagrado Corazón.
Y nos dicen que recordemos a los sacerdotes las palabras que el Papa escribió a los sacerdotes el año pasado. Si os acordáis, eran cuatro palabras. La palabra era dolor, gratitud, ánimo y alabanza. Yo quisiera simplemente una breve frase de cada una, que el Papa nos dirige a todos. Dolor. En estos tiempos de pandemia hemos experimentado el dolor del pueblo. Hemos experimentado el dolor de la muerte, de la separación. Y experimentamos ahora el dolor de la pobreza, de la falta de trabajo, de la angustia ante el futuro. Llamados a compartir el dolor del pueblo. Pandemiak sufrimendu benetan lasgarria eragindu makina bat familiaren bihotzean. Zeride maitea gaizotu, hil egin zaizkie, askotan nahi izango zuketen laguntasuna eta konsolamendua eskaini ezinik. Agradeceros porque habéis compartido y compartís el dolor de nuestro pueblo. Lo queremos asumir como Cristo el Señor. La segunda palabra es gratitud. Sabemos que la vocación que hemos recibido no es una elección nuestra. Alguien nos ha elegido. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Yo os he elegido y os he enviado para que deis fruto. Un día pronunciamos un sí que nació y creció en el seno de una comunidad cristiana, de la mano de esos santos que llama el Papa, de la puerta de al lado, que nos mostraron con fe sencilla que valía la pena entregar todo por el Señor y su reino. Y hermanos, sigue valiendo la pena entregarlo todo por el Señor y su reino. Eskerrak emon nahi dizkiegu abedei eta osasun pastoraltzarako taldeei, gaizoei eta ilzorian zeudenei emandako laguntzagatik, eta haien senide eta dizkidei eskaintako urkotasun eta konsolamenduagatik. Egunero, Eukaristia ospatu izan dugu hildakoen alde. Este servicio de gratitud lo hemos ofrecido en la Eucaristía por los hermanos que han fallecido. Su vida siempre ha sido un don para nosotros. La tercera palabra es ánimo. Que nuestro ánimo sacerdotal es fruto de la acción del Espíritu Santo. Y el Papa dice que para tener ánimo no podemos desvincular las dos vinculaciones fundamentales. Una, la identidad con Cristo. Cristo Jesús, que nos llamó para estar con Él, para identificarnos a Él y para enviarnos a predicar. Y la segunda vinculación, el vínculo con nuestro pueblo. No aislarnos de la gente y de sus comunidades, menos aún no enclaustrarnos en grupos cerrados que no tienen comunicación con lo que es el pueblo santo de Dios, que camina en medio de las dificultades, de las esperanzas, de las promesas. Elisa familia andía da. El cartas un misterio a Cristo en Pasco misterio tic sortutakoa. Bizi ditugun confinamenduarekin eta zailtasunekin batera herri izatearen gozamena dastatu dugu. Y por último, la palabra alabanza. La palabra de María por excelencia proclama mi alma la grandeza del Señor. Es imposible hablar de gratitud y ánimo sin contemplar a María. Berak jainkoak agindu zion misioa onartu egin zuen. Orain eta itxaropen iturri dugu, erne dagoelako gure beharren aurrean, une zail hauetan bere semeari aurkezteko. Dejemos que sea la gratitud la que despierte esta alabanza a Dios hoy, de modo particular, en los hermanos que celebran sus aniversarios, y nos anime una vez más en la misión de ungir a nuestros hermanos con óleo de alegría, con óleo de esperanza, a testimoniar la compasión y la misericordia que solo Jesús nos puede regalar. Que estas palabras, gratitud, ánimo, alabanza, sean las que siempre caractericen nuestra vida y nuestro testimonio.
Que así sea. Vamos a renovar, queridos hermanos sacerdotes, cada año en la misa crismal conmemoramos el día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a todos nosotros. Este tiempo de pandemia nos ha obligado a posponer hasta hoy la renovación de nuestras promesas sacerdotales. Lo hacemos confiando en el Señor. Lo hacemos con el corazón agradecido, con ánimo y la esperanza puesta en Él. Por eso, queridos hermanos presbíteros, os pregunto, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo, configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos, reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística, en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Y ahora, hermanos y hermanas aquí presentes que acompañáis a vuestros presbíteros, orad por ellos para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Rezad también por nosotros, los obispos, para que seamos fieles al ministerio apostólico confiado a nuestras humildes personas y seamos imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. El Señor nos guarde en su caridad y conduzca a todo el pueblo santo a la vida eterna. Amén. Amén. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, guan zaudelako. Eta zure bizigaz, bizigarelako. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta
Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo, nuestro mediador, te haga aceptables estos dones, Señor, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen en su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo. Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri.
Santo egizuz badau itardaunek, zure espiritua izuriaz, Jesucristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldue benean, eta bere gogoz gurotzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zaditu eban, eta bere ikasle emone utzen esanez, hartu eizo eta jan, guztio kontatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo da. Afalondoan bardin, kaliza harturin, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslea emone utzen esanez, hartu eizo eta egan, guztio kontatik, hau neure odolaren kaliza data. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko, izuriko dana. Egizo eba, neure hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristu zara da jauna, zu barri zeko biharte. Aldoa, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, mi hermano, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente de los sacerdotes que han fallecido a lo largo de este año y también de todos los difuntos ocasionados por la pandemia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zoria eta jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen.
Salbatzaileak agindu ta irakatziari jarraituz, bildur barik kanta bagigun. Jesus jauna, gatz guztietatik, emoikuzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez du aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala. Zeure gagozo erretza, zeure gagozo erretza, onak eta Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren bakea beti zuekin. Goaren bildotza, zeuk entzen dozu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoiko haren bildotza, zeuk entzen dozu Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Thank you.
Gurekin egon, gurekin jauna, behar doguta hitz egin. Heldu da gaua ilun iluna, gurekin egon, gurekin. Gurekin egon, gurekin jauna, behar doguta hitz egin. Heldu da gaua ilun iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz diharduzute egiten, ibili sola bihotzilun, ara Jerusalenen ereinegun Jesus hildela ereinegun. Gurekin egon, gurekin jauna, behar doguta hitz egin. Heldu da gaua ilun iluna, gurekin egon, gurekin. Te sientas a nuestra mesa como invitado de cada tarde en Emaús. Arden y se estremecen nuestras entrañas viendo tus manos partir el pan. Gurekin egon, gurekin jauna, behar doguta hitz egin. Heldu da gaua ilun iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dakigun otoitz. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Os doy la bendición a toda la diócesis, a los hogares donde hay sufrimiento y dificultad, las residencias de mayores, a los hospitales. Hoy de modo muy particular a los presbíteros en este día de Jesucristo, sacerdote, y de modo especial a quienes celebran sus aniversarios de ordenación, los que nos están siguiendo también a través de la web de la diócesis, porque no pueden estar físicamente con nosotros, pero sí unidos en esta celebración. Que el Señor os guarde siempre en su amor y nos envíe a llevar esa misericordia para los que necesitan esperanza y compañía para caminar. Os doy de corazón esta mañana la bendición. Jauna zuekin. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bedeinkatuz agiesela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen.
nos encomendamos a la protección materna de la Virgen María. A ella le cantamos. Begoña Andra Mari, Bizkaiko zaindari, zure seme maitaleak, zogana kantari. Ama maite bihotzeko, bigun eta garbi, Bizkaiko seme alaba, hartuta zain beti. Begoñako Andra Mari, Bizkaiko zaindari, zure seme maitaleak, zogana kantari. Este año no podemos reunirnos en mesa fraterna, por eso hemos puesto una bolsa con pues, algunos dulces de los monasterios de la diócesis para que compartáis en vuestras casas. También podéis llevar a los que no han podido venir, en la sacristía tenemos algunas bolsas más para que les llevéis a quienes han podido estar en esta celebración. Nos unimos también en la mesa de alguna manera. En el claustro están los santos óleos, para los que no habéis recogido todavía, llevarlos a la parroquia y también, ya que invide, donde podéis adquirir el nuevo misal para las parroquias. El día 25 de julio, día de Santiago, patrono de Bilbao y titular de esta catedral, celebraremos esa misa funeral pues, por todos los fallecidos, aunque lo hemos celebrado cada día, y yo ciertamente aquí cada domingo, ese día la celebraremos de modo particular por los fallecidos en este tiempo de pandemia. También os invito a uniros en vuestras parroquias ese día, la misa que celebréis mañana o tarde, por los fallecidos en estos tiempos difíciles. Que el Señor os guarde siempre en su paz y en su amor. Sorionak, felicidades en este día de Jesucristo, sacerdote. El diácono nos envía. Podéis ir en paz.